La nostra societat reconeix el patiment d'un animal darrere dels barrots d'una protectora, però no en la vitrina d'una botiga. I no obstant això, la gran majoria d'aquests animals passen per un terrible circuit comercial. La denúncia contra la cadena de venda d'animals Mr. Wow, empresa que ja ha estat sancionada, forma part d'una campanya molt més àmplia de l'Associació Libera. Un dels seus objectius principals és que els centres de venda acabin per reconvertir-se en centres d'adopció, un fet que ja és realitat en d'altres països. Els següents testimonis són només alguns exemples del patiment dels afectats pel fosc negoci de compra-venda d'animals. Fue un amor a primera vista porque además me lo trajeron al trabajo, tan dormidito, tan precioso y bueno, fue pues un amor a primera vista. Y bueno, pues a partir de ahí él estuvo una noche con nosotros, al día siguiente empezó a encontrarse mal, a tener pues como una tos, bueno, el perro no estaba bien. Un dia passant per la botiga de Mr. Wow del carrer Aribau, doncs vam entrar, vam decidir entrar, va ser el pitjor error que hem fet a la nostra vida. I vam veure un labrador petitó que estava com molt tranquil·let, ens vam enamorar del gos, ens va escollir ell a nosaltres realment i bueno, vam decidir comprar-lo. Clar, la nostra filla encantada de tenir un gos a casa, a més un cadell molt maco, però al cap de 4 dies de tenir-lo a casa, quan a més havia de començar la sociabilització, sortir al carrer i començar a disfrutar una mica de tenir el gos, es va començar a quedar tombat en els racons de casa, a fer diarrees, a vomitar, no tenia energia, no volia moure's. Ya te la dan, estás ahí jugando con ella, te ponen un recinto aparte para que te familiarices con ella un poco y nada, le pusimos nombre. Y cuando estábamos ya haciendo todos los trámites, nos habían cogido los nombres ya y todo, habían hecho lo del microchip. De repente la señora se queda mirando el ordenador y nos dice que, ay, que ahora se da cuenta que ve que Trufa tiene inestabilidad de rótula y cadera bilateral. Y bueno, ¿qué queréis hacer? Bueno, nosotros, con el perro encima. Bueno, pues, ¿no? ¿Qué implica esto? Vamos a comprar todo el ajuar. Estuvimos como una hora entre la cama, los juguetes, el no sé qué, no sé cuántos, buscando las mejores cosas. Y aparece otra vez la señora, la vendedora, y nos dice que, ay, que le habían comentado, que le acaban de comentar justo en ese momento, que estaba compartiendo jaula con una perrita que estaba un poco constipada. Y que, bueno, que si notábamos algún síntoma en casa de moquitos o alguna cosa, que rapidísimamente llamáramos a urgencia, o sea, teléfono de veterinario de urgencias y la lleváramos. Bueno, me quedé un poco extrañada porque digo, no sé, constipado. Ens plantegem la compra d'un gos i vivim nosaltres a Barcelona, veiem les tendes de Mr. Wow, són unes tendes espectacularment ben muntades, amb un empaque perfecte, amb una aparent serietat. I llavors nosaltres, que mai havíem tingut un gos ni coneixíem el sector, doncs vam dir que pues ens donava tota la confiança de comprar un gos allà. Vam trobar el Bruce, un gos amb 5 mesos, ens va encantar, les primeres carantonyes van ser brutals i ens la vam dur a casa. En el Puente de la Purísima de ahora, de 2 años, compré un gato persa en Mr. Wow con la idea de que acompañía a una gatita que yo ya tenía y que sé que había quedado muy sola al morir mi padre. Para mi cumpleaños me regalaron una cobaya que se llama Bichobola. Bueno, se llamaba Bichobola. Me la regalaron y llegó a casa, todos contentos porque era un bichito muy cariñoso y muy gracioso. Era muy, muy chiquitito, demasiado pequeñito para haberlo comprado. Pero bueno, lo tuvimos en casa y al tercer día el bicho se puso malito. Le empezaron a salir como legañas muy grandes del ojo, estornudaba y haciendo uso de la garantía de Mr. Wow, lo llevamos al veterinario. Allí se quedó ingresado por 1 mes y medio. El bichito tenía neumonía. Un día acompañé a mi hermana a la tienda Mr. Wow porque ella había estado cuidando perros y se había enamorado de los cocker. Y entonces fuimos a ver qué había por allí. Mi hermana y yo salimos las dos con los perros de la tienda emocionadísimas, encantadas con nuestros cachorros. Tenía un parvovirus, o sea, inestabilidad de rótula y cadera bilateral y aparte parvovirus que venía de la tienda.
La llevamos, hicieron todo el tratamiento del parvovirus, que es una enfermedad mortal. Nos dicen que resulta que Trufa le falta un riñón y el otro, bueno, tiene, no tiene la morfología que tendría que tener un riñón, ¿no? Con lo cual, pues, tiene enfermedad crónica de riñón. Però li vam començar a notar una manera, un gesto raro al caminar, a les potes de darrere. En principi no creus que sigui res, dius, bueno, pues igual un mal gesto, o igual s'ha donat un cop, el seguim portant al Pipican, i de cop i volta un dia es para en sec i ja no corre, camina, li costa molt, i ens comencem a preocupar. Estem parlant d'un gos amb 6 mesos. Li fan una radiografia i tenia una displàsia de cadera, a les dues caderes, amb un nivell molt elevat. Sobretot la banda dreta requeria una operació d'immediat, si no el gos podia quedar invàlid ja per tota la vida. Lo llevamos al veterinario de Mr. Wow, justo el que hay en la calle de al lado. Y bueno, en principio nos dicen que es un pequeño resfriado, una irritación de garganta, y no sé por qué, no sé si fue por un sexto sentido, nosotros no nos íbamos convencidos, porque veíamos que no era una tos frecuente, que no era un resfriado. El perro nos lo mandaron para casa y su mejoría no existía, empeoraba, pero ellos minimizaban el asunto en todo momento, que esto era un simple resfriado, una inflamación, y nosotros decidimos indagar por otro lado. Investigar, preguntar, asesorarnos con otros veterinarios y todo iba indicado a la enfermedad, pues, que finalmente tuvo. Avisamos al veterinario, ¿descartáis esta situación? ¿Descartáis que sea parvovirosis? A los 5 meses le hicieron las pruebas de la displasia, que dieron positivas al 100%. Entonces nos dijo que tenía displasia, bursitis y además tenía en la pata derecha, la trasera, una fractura mal que no estaba curada, entonces la pata se la había soldado mal y entonces la pata derecha de la parte de atrás le estaba creciendo en forma de arco. Por eso tenía ese caminar, que aparte de la displasia, tenía ese caminar tan raro. Y aparte veías que cada vez que crecía el perro iba sufriendo más. I el veterinari, una vegada el va revisar, de seguida va dir que ho temia molt, però que devia ser parvovirus. 3 mesos va estar ingressat. Amb el punt d'inflexió de que va quedar-se sense anticossos el dia 31 de desembre. Ens va trucar el veterinari, està sense anticossos, si supera aquesta nit es salva i si no, doncs es morirà. Imagineu-vos el cap d'any que vam passar aquell any, no? El bichito, cuando llegué a casa de trabajar, empezó a convulsionar. Lo bajamos desde Manresa hasta Barcelona, corriendo. Cuando llegó todavía estaba vivo, a las 9 de la mañana del día siguiente, el bichito se había muerto. Se le detectó un secuestro ocular, se le detectó un soplo de nivel 4 en el corazón, y bueno, eso llevó a ecos y demás. La realidad es que lo operaron de los dos ojos. De por vida se tiene que tratar del corazón con un cuarto de pastilla cada día y cada año le tengo que hacer un eco de corazón. El tracte va ser pèssim, des de que quan vaig trucar a la persona responsable, que es veu que només n'hi ha una, estava de vacances, ens havíem d'esperar fins que tornés, no ens atenia ningú. Vam tornar a insistir, vam quedar amb una tercera persona, vaig tenir que fer festa de la feina, em vaig presentar aquell dia a Mr. Wow, la persona no hi era perquè no s'havien recordat, ens va deixar allà tirats, com si fos un electrodomèstic, canvia'l, vine aquí, porta'l, que com és que l'hem operat en una altra banda. Lo que fue el trato fue agresivo, vulgar. Llegó un momento que la chica que era de atención al cliente llegó a decir que, claro, que ellos vendían muchos animales y que si un 10% pues salía mal, pues que, oye, pues que estaba dentro de un orden, por decirlo. Claro, yo le dije, pues que un 10% son 500 familias. Me ofrecían cambiarlo. ¿Qué destino le esperaba a Cosimo? ¿Que lo sacrificaran? No, yo ese papel no lo, vamos, ni se me planteaba jugarlo. Nos dicen que, bueno, que tienen que sacrificarla y que nos dan otro animal del mismo importe o inferior. Superior no, porque, bueno, no fuera que perdieran dinero. A los días nos llevan diciendo que su veterinario había hecho un informe también,
pero diagnosticando cosas completamente diferentes. Al perro no lo había visitado nadie, ni lo habían visto, nada. La solución que nos daba, pues que devolviéramos el perro. Que, bueno, que mira, a veces estas cosas pasan, pero que no podían hacer otra cosa. Pero claro, la implicación emocional la teníamos nosotros, no ellos. Y estamos hablando de sentimientos, tanto nuestros como de los perros. Se volvió a quedar ingresado y cuando el perro creo que ya estaba en su fase casi terminal, que ellos decían que no, que estaba mejorando y no era cierto, porque nosotros vimos la decadencia del perro, cómo iba menguando su energía, su vitalidad día a día, se atrevieron a confirmar con boca pequeña que sí, que podría ser una parvovirosis, pero que me lo decía él, ese veterinario en concreto, a nivel personal. Que jo el gos no el volia canviar, que era el primer que m'havien ofert, que ho trobava vergonyós, que m'ho plantegessin, que això no era una mercaderia, era un animal, que jo faria tot el tractament possible perquè el gos se salvés i que, per tant, ells assumissin el cost d'aquest tractament. Había una chica, nos dieron el teléfono, que se supone que es la que hace este tipo de reclamaciones, y la llamé. La llamé desde mi teléfono móvil. La primera vez me cogió el teléfono. No me lo volví a coger más, nunca más, con ese teléfono. Llamé desde el fijo de mi casa, me lo cogí una vez más, no me lo volví a coger. Llamé desde el fijo de mi hermana, desde el móvil de mi hermana, desde el fijo de mi padre, desde el móvil de mi padre, y no me lo cogían. O sea, me lo cogían una vez y me daban largas, siempre me daban largas. Marley acabó falleciendo. La verdad es que lo pasamos muy mal. Muy mal porque vimos cómo moría día a día. Y es una impotencia terrible porque tú ya solo querías salvarle la vida. Decías, ¿qué vida ha tenido este animal? Ha salido de una jaula a estar un día en casa. Ha estado un día en casa. Eso es lo único que me preocupaba a mí. La vida que le habíamos dado. Es que ese animal, ¿qué vida había tenido? Vivir entre cuatro cristales, a saber cómo vivía en el criadero de donde lo traían, que lo traían de países del este. Hablábamos con la tienda, con el veterinario, hacer lo que sea, no queremos que nos devolváis el dinero, no queremos nada, no son unos pantalones, porque la tienda nos hablaba de, bueno, no pasa nada, el dinero os lo devolveremos, pero ¿cómo? El dinero, no estamos hablando del dinero. O te puedes llevar otro animal, no queremos otro animal, queremos que cures a este porque este es nuestro perro, aunque lleve 6 días con nosotros, pero ya era nuestro. Ya era de nuestra familia, y bueno. Yo lo pasé fatal. Era eso que cuando íbamos a los veterinarios, los médicos, íbamos haciendo pruebas, yo me cogía al último resquicio de esperanza que podía tener, diciendo, a ver si finalmente es cualquier otra cosa que tenga solución, pero una displasia de cadera ya es de por vida. Lo hemos tenido que operar del arqueo de la pierna. Que le tuvieron que fracturar la pierna completamente y ponérsela bien, y estuvo un mes o así con los hierros. Comida especial, medicamentos cada día. Trufa tomaba pues 5 pastillas cada día para el corazón, ayudar a filtrar, a trabajar el riñón, a filtrar. La comida especial, que evidentemente no era pienso, eran latas, porque el pienso cuesta mucho más de digerir y teniendo problemas en el riñón, pues. Y bueno, estuvimos así un año, cada semana al veterinario, visitas, revisiones y tal, hasta que finalmente pues no, ya no aguanto más y bueno, nos recomendaron que era mejor dormirla. Acabó falleciendo delante nuestro, además, el último día que fuimos a verlo, parecía que nos estaba esperando. Y cuando llegamos, pues fue vernos y dejar de respirar, murió. No es va curar perquè no s'ha curat mai. O sigui, el parvovirus el que ha fet és destruir-li el sistema digestiu i li ha afectat molt el sistema immunitari. El cost va ser molt elevat, però va ser pitjor el cost anímic. Perquè, clar, nosaltres vam agafar el gos en un moment en què emocionalment estàvem molt dèbils i la situació va rebentar completament aquest estat anímic delicat. A nivel emocional lo pasé personalmente yo muy mal, porque es que veíamos que
podía tener el fin de tenerlo que sacrificar, que por suerte no ha pasado. Pero bueno, siempre tienes esa espada de Damocles encima, y yo que lo hago las cuentas de todo, yo creo que llevo invertidos entre el coste del gato, medicamentos y demás, alrededor de unos 4.000 euros. Clar, el xoc emocional és impressionant. Vull dir, ploreres a casa, veus que el gos està patint i decideixes pues, que tens que actuar. Després d'aquesta experiència, jo què penso? Que tota aquesta indústria muntada d'agafar gossos de països de l'est, comprar-los a pes, baixar-los en camions, vendre'ls després triplicant o quadriplicant el preu que els hi ha costat, no donar cap tipus de pollo ni sobretot sensible, no? Vull dir, compres un gos i et diuen que has comprat un estri. Tot això a mi em crea moralment un enfado i una vergonya brutal. Si és que los seres vivos están completamente desprotegidos. Legalmente es increíble el vacío que tiene. Lo primer que tenim clar és que mai més comprarem un gos. Vam adoptar la segona que tenim. S'ha d'adoptar. Aquestes botigues que venen animals haurien de perdre qualsevol llicència de venda d'animals. S'haurien de dedicar a vendre pinso i accessoris, que tots ens encanta i els gossos ho necessiten. Si realmente lo que te apetece es tener una mascota y disfrutar y vivir experiencias entrañables que te ofrece el compartir con un ser vivo, vete a la adopción, que te aconsejen y seguro que será mucho más satisfactorio. Recomano, i jo ho posaré en pràctica, quan compri un altre gos o quan qui diu gos digue-li gat o digue-li així, pues em plantejaré molt seriosament el tema d'adopcions. Luego me regalaron otra cobaya. La cobaya que me regalaron era adoptada, la tengo en casa, se llama Bicho Mopa. Cada uno tiene la opción que quiera, yo desde luego voy a adoptar. La tienda sabía en todo momento que ese animal no estaba en condiciones, lo sabía, porque veíamos cómo nos trataban, veíamos cómo nos engañaban. Nunca más volveré a comprar en ninguna tienda, nunca más.